Bueno, y estamos aquí y vamos a presentarlo a Pablo. Pablo es psicólogo y vamos a estar tratando varios temas que tienen que ver con la salud mental, ¿sí? Por eso lo tenemos a él, Pablo Celani, ¿sí? Es psicólogo. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Bien, qué bueno tenerte acá y poder abordar estos temas que por ahí muchas veces no se hablan o no se hablan de forma clara, digamos. Veo hoy el tema que vamos a desarrollar, trastornos de la ansiedad, ¿no? ¿Cuánto hay de esto de no decir lo que nos está pasando, no saber identificar estos procesos, ¿no? Que a veces la cabeza nos juega una mala pasada. Qué importante hablar de lo que es trastorno de ansiedad, ¿no? Bien, sí, mirá, de acuerdo a lo que vos decís, nosotros tenemos un término que es clínicamente significativo, que es cuando una persona, o sea, ya infiere, digamos, el síntoma en su nivel de vida. Bien. Por ejemplo, en el caso del trastorno de ansiedad, el insomnio es muy común, a lo mejor la hiperventilación, cuando ya hay un ataque de pánico, se aproxima un ataque de pánico. Bien. No sé si sabes lo que es un ataque de pánico. Me gustaría que vayamos definiendo bien, poco a poco, porque creo que el ataque de pánico es como, digamos, el pico máximo del ataque del trastorno de ansiedad, por perfecto, así decirlo, ¿no? Sí, para los amigos en casa, que por ahí te sentís que te vas a morir, que... Claro. Ese sentimiento que tienen, que es como que se te descontrola el organismo y todo. Claro, sí. Pero creo que hay pasos anteriores a eso, ¿no? Sí, hay pasos anteriores. O sea, yo creo que lo más interesante a nombrar es que el cerebro no distingue muy bien entre realidad y ficción, se dice. Upa. ¿Y qué sería esto? O sea, vos imaginate que si yo de repente estoy todo el día prendido a las noticias, por ejemplo, la pandemia. Sí. Estoy todo el día prendido a las noticias, se está muriendo un montón de gente. Bueno, por más que eso sea realidad, ¿no? Si yo de alguna manera no logro como desconectarme, mi cerebro empieza a responder a eso que yo estoy pensando. Y el mecanismo a través del que responde es neuroquímico. Bien. Y por ejemplo, va a empezar a segregar un montón de adrenalina. Bien. Vos imaginate que por ahí hay cosas que uno piensa, o sea, la adrenalina es una respuesta natural del cuerpo. Biológica, claro, de toda la vida, ¿viste? De qué sé yo, de la evolución del hombre. O sea, básicamente es para responder, digamos, a una amenaza o escapar. O sea, la adrenalina pone el cuerpo en alerta, el cuerpo y el cerebro en estado de alerta, digamos. Claro, que básicamente, o sea, el estado de ansiedad es como la expectación ansiosa de que algo ominoso vaya a ocurrir, ¿no? Bien. Entonces, es como un derivado del miedo, la emoción del miedo, ¿viste? Entonces, vos ante la persona que sufre de ansiedad, vos, por ejemplo, no sé, si vos estás pensando, por ejemplo, en el dólar. Bien. Bueno, ¿cómo te escapas del dólar o luchás contra el dólar? Ay, qué difícil lo que me está agarrando ansiedad, claro, te voy a decir, ¿eh? ¿Me entendés? Entonces, por ahí, lo que hay que cuidar, si bien uno, la función del cerebro es pensar. Sí. Si bien eso no... Pero lo que hay que cuidar por ahí es un poco el contenido del pensamiento y qué hacemos con eso o qué hacemos para evitar ese contenido del pensamiento, como por ejemplo en el caso que te puse primero, apagar el televisor. Bueno, eso es una cosa que yo lo comenté muchas veces, porque los trastornos de ansiedad y demás no tienen edad, no tienen género, no tienen... no importa la edad, el género, el color, lo que sea, está en, sí, en todos los individuos, en todas las personas, ¿no? Entonces digo, en la pandemia, en un momento en mi casa, percibíamos con mi mujer que los chicos jugaban normalmente, pero jugaban, no sé, se metían dentro del placar, se metían debajo de la mesa, era debajo de la cama, era como que ellos estaban buscando una protección extra a la casa. Y obviamente llegamos a la deducción y a decir, che, esto es exceso de información, exceso de miedo circundante, porque, a ver, los padres estaban asustados, se transmitía de una manera u otra. Digo, fue como decir, bueno, cortemos con todo esto para protegerlos a ellos e indudablemente también protegernos nosotros. Hubo un indicador, digamos. Sí, sí, naturalmente. Bueno, yo atiendo a adolescentes y adultos, ¿viste? Y lo que se está viendo ahora estos últimos años es que es muy... O sea, es muy frecuente la sintomatología en el adolescente, ¿viste? Porque también tenés un exceso de información continua.
Por ejemplo, el adolescente está con todo el tema de que se quiere ir del país, de que es, de alguna manera es como que quiere escapar de alguna realidad económica. Vos fijate que los medios no paran con ese tema. Sí. Entonces por ahí tenés la sensación de que no depende de vos, como zafás, digamos, de ese tema, y que depende del país, y a lo mejor sí podés estar en el país y vivir bien. O sea, Totalmente. La pregunta, Pablo, es, ¿sí o sí, cuando detectamos alguno de estos síntomas, debemos buscar un profesional? ¿Podemos trabajar de otra manera, a priori, digamos, decir, antes o cuando ya vemos síntomas, hay una escalada, posiblemente haya una escalada? ¿Qué herramientas tiene nuestro amigo en casa, no? Sí, y bueno, como herramienta muy recomendable, el deporte. Bien. Porque el deporte, en términos, como vos me decías recién, de Pichón Rivier, sí, viste que tenemos áreas de la conducta, el área mente, el área cuerpo y el área mundo externo. Uh-huh. Bueno, la persona que sufre ansiedad está todo el tiempo en el área de conducta, área mente. Exactamente. O sea, es como que está enfrascado ahí. Uh-huh. Entonces, todo su mecanismo neuronal, toda la cadena del pensamiento asociativa, va hacia lo urgente, hacia el miedo. Y yo siempre digo que viven en el futuro, ¿viste? Porque es como que viajan y de allá vienen con todas las cosas malas que podrían llegar a pasar, ¿viste? Claro, no es que la mente esté en el lugar positivo de que... Y no me imagino un ansioso pensando que Argentina era campeón del mundo, ponerle. Claro. Es como que no. Habían 12 millones de razones por las cuales Mbappé nos podría llegar a matar, claro. Y bueno, no eran poco reales, pero sí estaban como continuamente imaginando eso. ¿Viste? Y eso es muy común en el ansioso. Imagina lo peor. Entonces su cuerpo se prepara para dar una respuesta. Entra en estado de alerta. Al entrar en estado de alerta, vos no puedes tener un cuerpo en estado de alerta las 24 horas del día. No, claro. Entonces, aparte, el cuerpo pasa factura de todas esas cosas. Y sí, segrega más cortisol, envejeces más. Exacto. O sea, no es que no pasa nada. Yo me tiño, amigos, ¿eh? No es que sea ansioso, ¿eh? Dice. Sí, las canas, la pérdida del pelo, sí. Están asociadas. Bueno, pero eso es importante también, sí, porque decimos, muchas veces yo escucho gente amiga y demás que los ves que de repente te dice, che, ¿sabés qué? No duermo bien, lo dijiste antes con el tema del insomnio, se me está cayendo el pelo. Sí. Estoy como que muchas veces les cuesta concentrarse en lo importante. Claro. ¿No? Claro. Digo, como mecanismo, viste, el deporte te va a servir, y el psicólogo, un terapeuta o psiquiatra ha llegado el caso, sí, y te va a servir para que trabajes en la cadena asociativa de pensamiento, las cogniciones que te llevan a eso. Bien. ¿Viste? ¿Qué estrategia podés utilizar vos para tu caso particular? Pero sí, el deporte, por una cuestión de que te conecta con el ambiente, te conecta con el cuerpo, es medio difícil pensar en el dólar, a cuánto estará el dólar mientras vas nadando, por ejemplo. Exacto. Es raro, ¿viste? Sí. Que alguien tire una abrazada. Ya sería un montón. ¿Cuánto? Sí. Claro, esta abrazada sube, claro, en esta baja. Claro, qué fácil que sería todo. Sería muy, muy complicado, ¿viste? Entonces, te conecta con eso, jugar un picado al fútbol, ponele. Y bueno, estás atento a la pelota, a la jugada, qué sé yo, estás ahí. Está bueno, es una, claro, forma de distraer la mente con algo que también es sano y que contribuye también a bajar los niveles de estrés, ¿no? Porque el deporte, claro, lo que hace es, sí, te baja, aplacar, ¿no? Te baja. Imagínate que decíamos un neurotransmisor como la adrenalina para escapar o hacerle frente a algo. Bueno, es como que te vas quedando con eso en las manos, ¿viste? Claro. Día a día. Por eso te hiperventilás. Bien. Pues es como cuando sentís que te hiperventilás, es que ya la adrenalina llegó a un punto, ¿viste? En este momento estás sufriendo un trastorno de ansiedad el sonidista. ¿Ah, sí? Sí, por el micrófono. Bien, uy, perdón. No, está bien, no es un problema. Estaban temblando las manos. No hay un problema. Como boom, boom, boom. Uy, se baja, se viene el sonidista. En cualquier momento se viene Gabigol. Bueno, no, perdón, está bien, no hay problema. Falta de experiencia en tele. Obvio, no hay problema. Yo digo que también hay un tema social que lo vemos, por ahí se acentuó mucho más en la pandemia y pospandemia, que por ahí muchas veces lo hablamos con amigos y decimos, che, estamos en la cultura de la inmediatez, de que todo tiene que ser ya. Nadie espera nada. Con este tema de que todo se lo preguntamos al artefacto, al celu, y está la respuesta ya. Eso creo que también contribuye a generar más factores que provoquen ansiedad, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, el celular, yo creo que cuando pasen unos años vamos a saber bien en qué benefició y en qué afectó.
por ejemplo, en el tema autoestima, yo que trabajo con el adolescente... Y todo lo que es redes sociales es heavy. Es bastante duro. Y vos fíjate que las publicidades en sí también te pintan unas soluciones bastante inmediatas. ¿Viste? Sí. No sé, no puedes dormir, bueno, tómate esto. No puedes concentrarte, tómate esto. Claro, por eso hay esta cultura de la inmediatez. Ya. Es todo ya, o sea, claro. Estudiar no tiene tiempo, es como que te tenés que tomar una pastilla y saber las cosas, si no, no... Sí, es malo para la... O sea, yo creo que influyen en muchas cosas, porque vos fíjate que la tolerancia a la frustración, que nosotros los terapeutas hablamos bastante, la tolerancia a la frustración es fundamental para el desarrollo, ¿viste? El poder postergar, vos si estudias una carrera universitaria no vas a salir ya siendo ingeniero, siendo psicólogo, siendo abogado. Exacto. Tenés que pasar por un montón de procesos internos y de conocimiento. Entonces, el saber postergar, bueno, es importante en el desarrollo. El hecho de que, de alguna manera, todos los medios contribuyan a que este postergar no sea necesario y sí influye en los trastornos de ansiedad, claro está. Bien. Porque es como que le estaríamos haciendo creer a la gente, la estamos sugestionando, de que lo va a solucionar ya. Bien. Bueno, que mucho del trastorno de ansiedad, si hay algo que padece, que quiere controlar todo, o sea, como caracterizándolo, quiere controlar todo. Sí. Vive en el futuro y quiere todo ya. Bueno, eso está bueno como indicadores, como para decir, verlo en mí, que por ahí a veces no es fácil verlo en uno mismo, pero verlo en un familiar, en un amigo, che, loco, mirá, me parece que estás... Ver cómo hablarlo, cómo acompañarlo. Sí, y también ver qué hace, ¿viste? Por ejemplo, yo siempre le digo a la gente que es ansiosa, bueno, el cucho para vos no es. Claro. O sea, hay cuestiones, ¿viste? Que no podés utilizar como para bajar. Bien. Sí, pues en realidad el cigarrillo hace lo contrario. En realidad, si vamos a lo químico, te sube las pulsaciones, te eleva la presión. Sí, tiene un componente, viste, que es como que se ha estudiado que es como antipsicótico. Entonces, por unos minutos te tranquiliza. Sí. El tema es que vos te fumás 20 y cómo salís de los 20. Claro. Exacto. Después el cuerpo te pide 20. Pablo, la verdad es que nos dejó un montón de cosas. El segmento creo que es muy importante y que nos dediquemos a hablar de estas cuestiones que son, los trastornos de la ansiedad siempre hubieron, pero hoy por ahí tienen desenlaces que no son los digamos, los esperados y cada vez se incrementan más. Creo que hay un montón de temas en lo social que tiene que ver en las personas, ¿no? Creo que tenemos que ir abordando por ahí todo el tema también de lo que pasa con la tecnología, de lo que pasa en los jóvenes, lo que pasa en los adultos también, con todas estas cosas que... Por factores externos muchas veces no los podemos procesar y bueno, y tienen como resultado, no sé, un ataque de pánico. Sí, hay que, o sea, la información hay que brindarla como para que la gente sepa, ¿viste? ¿Para qué estamos los psicólogos? ¿Para qué estaría un psiquiatra? Y bueno, y tener como siempre como parámetros, si ya influye en tu día a día, pues por ahí hay gente que se acostumbra a vivir mal, ¿viste? Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de la depresión, bueno, se acostumbran a vivir de una forma como desganada. Lo adquieren como el yo soy así, yo claro, soy ansioso. Es y como lo naturalizan que, y ya está. Y sí, lo que pasa es que hasta qué punto es calidad de vida naturalizar algo que es nocivo. Bien. Pablo, yo te agradezco muchísimo esta charla y obviamente te vamos a tener aquí para consultarte y para ir viendo todas las problemáticas que aparezcan en todo lo que tiene que ver con el perfil psicológico de la gente. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Con ustedes, Pablo Celani, licenciado en psicología, que nos acompaña en este segmento de salud para desmenuzar un poquito más qué es lo que nos pasa, qué es lo que le pasa a nuestra familia y de esa manera poder ayudarnos y ayudarlos. Nos vamos a ir a la tanda y ya venimos con más Cultura Inquieta.